Con la apertura de nuevas comisarías es de mucha importancia, ya que viene a brindarles mayor seguridad a la mujer que va a interponer denuncia por violencia intrafamiliar, pero que a dichos casos se les debería de dar seguimiento, dijo Sofía Gadea, defensora de mujeres. Porque las mujeres se van a sentir más seguras al momento de ir a poner una denuncia, en este caso cuando las mujeres sufren violencia hacia su ser, en este caso ya sea física, psicológica, y pues las mujeres van a tener más amplitud, en este caso porque se van a aperturar muchas más comisarías. Lo que sí se debería de poner en orden es que cuando la mujer, en este caso, llega a poner la denuncia, se le dé seguimiento a los casos, porque a veces están abiertas las comisarías de la mujer, pero no hay seguimiento a los casos, y por eso inciden, en este caso, en el delito de que la mujer llega a poner la denuncia, dice mi esposo me está maltratando, y continuidad, y no le dan seguimiento al caso, y por eso llegan a veces a suceder lo que son los femicidios, por falta a veces de acompañamiento, en este caso, de las comisarías de la mujer. Gadea afirma que en dichas comisarías deberían de incluirse las atenciones psicológicas y que no se permita la mediación en caso de violencia intrafamiliar. Recordemos que la violencia no solamente es física, sino psicológica. La mujer viene a tener hasta trastornos por parte de demasiada violencia psicológica por el maltrato que sufren las mujeres, y por lo tanto pues deberían de buscar la manera de cómo eliminar y erradicar ese tipo de violencia, y estando dando lo que es la psicología, en este caso, pues que le den acompañamiento psicológico a las mujeres. Yo creo que no debería de haber mediaciones, porque el hombre, la primera vez que el hombre te agrede, en este caso ya sea física o verbal, ya no te va a mejorar el trato, y mucho más el agresor se siente más con propiedad hacia la mujer. Para mí no debería de haber ningún tipo de mediación, sino que la mujer se aparte o que le caiga todo el peso de la ley en este caso. Según las autoridades, está previsto que en los próximos meses se inauguren alrededor de 30 comisarías. Datos de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir al mes de mayo contabilizaron alrededor de 27 femicidios. Noticias 12, Darlene Téllez.